Y otros vuelan por aquí y se llaman mosquitos y lo que anda en el suelo se llama mariquita. No, se lo comen. No, no. Mucho. Mucho. Montón. Bien. Diez mosquitos. Porque las plantas no comen bocadillos. No tienen dientes, solo tienen uñas. Las carnívoras son verdes siempre, algunas y otras no. En cambio, donde hay un montón de bichos. Una planta carnívora es una planta que tiene los dientes afilados. Una planta carnívora es una cosa que... Una planta que una planta. Pues... En la selva. Muy lejos de aquí. Para alimentarse de mosquitos. Mucho. Que no le gustan las personas. De los dos tipos, creo yo. Sí, los dos tipos. A viejas y... ¿Qué cosa? Mosquitos. Insectos. Una planta que come insectos. Ratones. Rana. Bicho. Rana. Araña. Son grandes, que no muerden a la gente. Bueno. Comen solo cosas pequeñitas. En la tierra y en la selva también puede haber. Muy lejos que aquí. Bueno, por lo menos más lejos de aquí, de Córdoba. Por lo menos. Bueno, aquí tenemos algunas. Seguro. Cuando un insecto se posa y toca los pelitos de la planta, se cierra, rompe el cierra y a los 10 días, y dentro de, y hasta que no pasen 10 días, no vuelve a abrirse. No te muerde. Solo se te mete el dedo, pero de los dedos tan grandes. No muerde. Es imposible que te muerda. Pero también algunos insectos cuando entran en la planta carnívora antes de que se cierre se pueden escapar. Claro, nosotros hemos puesto el dedo y no ha pasado nada. ¿Ah? porque eran por lo menos las plantas así de nana eran así. Las plantas del colegio. Así por lo menos. Además están ya casi secas de este verano. Porque han pasado aquí por lo menos los 80 días. O más. Una planta porque nunca lo he visto. Y también se comió una mosca. Una vez, pero no comió una mosca. Pues era verde. Eso ya caigo. Y tenía dientes. También caigo. Y se comía las moscas y hacía así. Y eso ya no caigo. En una maceta. He visto una planta carnívora, pero tampoco que estuviese en una maceta. Es raro. Cierro los ojos y veo luces y hacen forma. También las veo cuando tengo la hoja abierta. Pasa cuando miro mucho tiempo la luz. Una cosa que come bicho. Gusano come saltamontes, mosquito y nada. Tiene muchos dientes y tengo poca suerte.
la boca. ¿La boca? Con el vientre grande. ¿Por qué un dragón gigante? Un dragón gigante. ¿Y yo? Porque me da miedo. Yo sí, yo la he visto. Pues yo no. Pues yo sí. No. Solo hoy es piedra. En la piedra. Sí, porque tiene ala. Porque va a volar como un pavo. Y también tiene una cola. Una cola larga, con un triángulo. Y también pata. Pata pollo corta. Porque son muy despacio. Sí. Y también quiere cola. Tiene cola larga, larga, larga. Pata. Paña. Y tiene alas para volar con un palo. Y también tiene pincho. Pincho. En la parte de arriba. Y al de abajo. Sí. Echa fuego. Vale. La piel le gusta mucho, es algo cómodo. Echa fuego. Y que vive en jaula. ¿Quién? Con la ala. Bueno, malo. Le da dos cosas. Verde. Algunos rojos. Pero si son grandes, pues claro. Grandes. Algunos son chiquitos. Porque te quema toda la casa. Pero si es grande, no. Porque te la rompe. Un animal que está jugando. Y un animal que se parece un poco a los dinosaurios. ¡Mira! Ahí está. Grande. Tiene escamas, pues. Pero es muy diferente a los dinosaurios porque echa fuego. Y porque tiene, puede volar. Bueno, una de las aves pueden volar, ¿eh? Y porque tiene la forma de triángulo al final. Como las escamas que tiene. Esos pinchitos. Porque tiene aquí como algo que le hace echar fuego. Y que mata a las personas. Y a los bichos y todo. No. Si eso son de los cuentos. Bueno, ¿de cuánto? También se murieron. No, aquí en el colante había un montón de dragones, hasta un castillo. Bueno, fuimos a un castillo que había un dragón, de verdad. El castillo de Almodóvar. Ah, bueno, estaba en eso. Ni siquiera lo vimos. Había una verja ahí subiendo la montaña. Pero no podía montar porque si no, no sería. En el patio nos encontrábamos una obra que era para el dragón. Era un animal que echó fuego por la boca. Yo lo creo. Lo he visto y en la película. Y lo creo. Un animal que puede volar y echa fuego por la boca. Muy grande. Muy grande. Tiene una capa roja. Roja. Y va cantando por el bosque antes que se encontró por el lobo feroz. El lobo solo quería cazar a la caperucita. Sí. No, porque cuando hay tanta hierba como en ese pared, pues hay tanta hierba que lo viene por el camino muy peligro. Que tiene piedra. Que tiene mucha piedra. Le gusta perseguirla. Sí. Yo persigo a mis gatos cuando están por ahí. Súper bonita. Bonita. Me gusta mucho el campo. Porque hay flores, conejitos, pajaritos. Y una abuelita. Que está en nuestra casita, que está en la amarilla. Sí, wow. Una niña que tiene una capa roja. Pues no sé por qué no existe, creo, ¿no? Ese es de los cuentos. Que le iba a llevar algo a comida a su abuelita, porque estaba enferma. Miel.
galleta y vino. Iba por el bosque y se encontró un lobo. Porque iba su madre pidiendo flores. Y entonces se la encontró el lobo. Y se equivocó de camino. Sí. Y después el lobo le dijo que siga cogiendo flores. No, le dijo que se fuera por ese camino que iba que iba a llegar más tiempo. Y entonces la siguió coso y el lobo llegó antes que... Y se disfrazó de la abuelita. Que mira, Caperucita iba a llevar comida a su abuelita. Iba cogiendo flores y se equivocó de camino. Sí. Luego se encontró al lobo y el lobo, le dijo que se fuera por el otro camino. Para caer con el camino más cerca. Sí. Y llegar a la casa de la abuelita y disfrazarse de abuelita. Con un atajo. Y la abuela se escondió en el armario. Y se disfrazó. Después, una niña con la capa rosa. Roja. Bueno. Bueno. Roja. Roja, la de rosa. Uno rojo oscurito. Y que conoció un lobo. Y se comió la abuela. Y el lobo se comió a la abuela. El lobo se comió a la abuela. Sí. Ahora viene el cazador. Y le pega con un rastrillo. Y le vi la blanca. Y salió la abuelita. Un cuento es... Un cuento que no existe. Que no existe, la hablamos ya. Mira, pues... Vivido un montón de años. Pues lo sacó. Pues vino al cazador, le abrió la barriga al lobo y sacó la abuela. ¿Ya está? ¿Y su casa? ¿La casa de la abuelita? También se la había comido... ¿También se la había comido el lobo? No, ese es otro cuento. ¿Qué montón de cuentos de que en uno no se come a la abuela ni a Caperucita porque se meten en el armario. En otro cuento... Se come solo a la abuelita. Se come solo a la abuela hasta que llama al cazador. Y en otro cuento se come a la abuelita. A los dos. Hasta que se da cuenta al final del cazador que a lo mejor se la comió. Coge las tijeras y le corta la barriga al lobo. Oye, otro cuento que era de los... Siete cabritos. No. Ocho cabritos. Que se comió a un montón de cabritos. De un cuento muy bonito. Tiene una caperucita roja. Y se la comió el lobo. Bueno, no se la comió, pero... Pero la asustó. Y la engañó. Y le dijo cosas... Malas. Muy malas porque es mentira. Balboque. Seibo era más corto y llegó antes a la casa y entonces metió a la abuelita en el armario y él se disfrazó de la abuelita.